Kunski. Rico Juanes Bravo. Kai Nevak va a entrar a Soundcour y Capone. Preparándose. Partieron Capone en la delantera. Segundo Mecha Larga. Tercero Soundcour por fuera. Cuarto Juanes Bravo. Quinto Andrei Volkonsky. Sexto Kai. Última ley de ventaja Nevak. Tres casi iguales y por fuera Soundcour pasó al primer lugar. Curva a los 900. Dos cuerpos de ventaja sobre Mecha Larga. Tercero Capone. Cuarto Juanes Bravo. Quinto Andrei Volkonsky. Sexto Kai. Último a medio Nevak. Comienzan a girar la curva. Soundcour mantiene la delantera. Cuerpo y medio sobre Mecha Larga. Tercero por fuera Andrei Volkonsky. Cuarto Capone. Están en tierra derecha. Quinto Kai. Penúltimo Nevak. Último Juanes Bravo. Pasó al penúltimo lugar. Soundcour. En los 400 mantiene dos cuerpos y medio sobre Mecha Larga. Tercero Andrei Volkonsky. Cuarto Capone. Quinto Kai. Sexto Juanes Bravo. A corta distancia Mecha Larga. Mecha Larga alcanzando, pasa al primer lugar. Segundo Soundcour. Tercero a cuatro Andrei Volkonsky. Cuarto Capone. Quinto Kai. 200 metros finales. Mecha Larga medio cuerpo sobre Soundcour. Tercero a tres Andrei Volkonsky. Mecha Larga mantiene fácil el primer lugar. Cuerpo y medio. Último metro ganó Mecha Larga por dos cuerpos a Soundcour. Tercero Andrei Volkonsky. Cuarto Capone. Después viene Kai Nevak. Último Juanes Bravo. Con el sostenido avance en tierra derecha, Mecha Larga se queda con la victoria. Franco Olivares, Luis Catena, el preparador, logrando la decimotercera en palmarés de 19 salidas a la pista. El que defiende los colores del Granadilla ganó sin mayores inconvenientes a un tosudo Soundcour, que era el puntero de la carrera. Y la tercera, el número 4, Mecha Larga. Tercera carrera, primero el 4, Mecha Larga. Segundo el 5, Soundcour. Tercero el 2, Andrei Volkonsky. Cuarto el 1, Capone. Quinto el 3, Kai. La tercera carrera fue ganada por dos cuerpos, un cuarto el tercero. A un cuerpo, tres cuartos el cuarto. A tres cuerpos, tiempo de un minuto, 7 segundos, 93 centésimas. Partieron Capone en la delantera. Segundo Mecha Larga. Tercero Soundcour por fuera. Cuarto Juanes Bravo. Quinto Andrei Volkonsky. Sexto Kai. Última ley de ventaja Nevak. Tres casi iguales y por fuera Soundcour pasó al primer lugar. Curva a los 900. Dos cuerpos de ventaja sobre Mecha Larga. Tercero Capone. Cuarto Juanes Bravo. Quinto Andrei Volkonsky. Sexto Kai. Último a medio Nevak. Comienzan a girar la curva. Soundcour mantiene la delantera. Cuerpo y medio sobre Mecha Larga. Tercero por fuera Andrei Volkonsky, cuarto Capone están en tierra derecha. Quinto Kai, penúltimo Nevak, último Juanes Bravo. Pasó al penúltimo lugar. Soundcour en los 400 mantiene dos cuerpos y medio sobre Mecha Larga. Tercero Andrei Volkonsky, cuarto Capone, quinto Kai, sexto Juanes Bravo. A corta distancia Mecha Larga. Mecha Larga alcanzando, pasa al primer lugar. Segundo Soundcour. Tercero a cuatro, Andrei Volkonsky. Cuarto Capone, quinto Kai, 200 metros finales. Mecha Larga, medio cuerpo sobre Soundcour. Tercero a tres, Andrei Volkonsky. Mecha Larga mantiene fácil el primer lugar. Cuerpo y medio, último metro ganó Mecha Larga por dos cuerpos a Soundcour. Tercero, Andrei Volkonsky. Cuarto Capone. Después viene Kai Nevak. Último, Juanes Bravo.